El inicio del juicio contra Alec Baldwin por el trágico incidente en el set de Rust marcó un momento decisivo. El actor, acompañado de su familia, se presentó en el Tribunal de Nuevo México, donde la defensa enfatizó la naturaleza accidental de la muerte de Halyna Hutchins, describiéndola como una terrible tragedia sin delito. Mientras la defensa alegaba inocencia, acentuando que Baldwin solo actuaba en el set, la fiscalía contrarrestó con acusaciones de imprudencia. Argumentaron que el actor violó las reglas cardinales de la seguridad de armas de fuego, sugiriendo que el control de seguridad debió ser prioritario antes de entregarle el arma en el set de Rust. En un giro inesperado, el juicio fue anulado debido a la supresión de pruebas. La jueza Sommer tomó la decisión basada en evidencias ocultas que podrían haber cambiado el rumbo del caso. Este desenlace destaca la complejidad y los desafíos legales que giran en torno a este lamentable suceso, según informó AFP.